mientras estamos enfrentando una lucha contra el COVID-19. Costa Rica unida puede lograrlo, y para lograrlo es también importante cuidar nuestra salud mental y emocional. En estos días de estar en casa, no se olvide de sus sentimientos y sus emociones. Por eso queremos darle 10 consejos para llevar mejor lo que estamos viviendo. Cuídese, así podrá apoyar y dar soporte a otros. Está en nuestras manos el cuidado de nuestra gente y de toda la comunidad. Manténgase activo, haga rutinas de ejercicio en casa, mueva los muebles y mueva su cuerpo. Busque esas cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Pintar, tejer, leer, hágalo por placer. Descubra nuevos pasatiempos, aprenda nuevas cosas, invente, póngase creativo. Hable abiertamente de sus sentimientos. Está bien sentirse triste o preocupado. El distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Siempre esté en contacto con sus seres queridos. Aproveche y llame a sus abuelos o abuelas. Dígales que les aman y conversen sus dudas. Busque siempre información de confianza. No crea todo lo que ve en televisión e internet. Busque siempre información de fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud. Si teletrabaja, establezca un horario y respeto. Busque un lugar apropiado para el momento de trabajar y cuando termine su jornada, dedique tiempo para usted y los suyos. Deje que los niños expresen sus emociones y lo que piensan sobre lo que está sucediendo. Ayúdelos a utilizar las actividades creativas como el juego y el dibujo para hacerlo. Si usted es parte de un equipo de atención primaria, recuerde que su bienestar también es importante. Hidrátese, descanse, coma bien y manténgase en contacto con sus seres queridos. Si necesita apoyo emocional, no dude en llamar al 1322 o al 911. Juntas y juntos podremos vencer al COVID-19. Uso de mascarilla de tela. Paso 1. Lávese las manos con agua y jabón o use solución alcohólica. Paso 2. Verifique que la mascarilla esté en buen estado. Paso 3. Tome la mascarilla por las tiras y sujétela alrededor de las orejas o detrás de la cabeza. Coloque primero las tiras de arriba y luego las de abajo. Paso 4. Asegure cubrir la nariz, la boca y la barbilla. Paso 5. Evite tocarse la cara y la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos. No ande la mascarilla colgada ni se le esté quitando y poniendo. Reemplace la mascarilla si se humedece. Retiro de mascarilla. Paso 1. Lávese las manos con agua y jabón o use solución alcohólica. Paso 2. Al retirarla, hágalo desde las tiras sin tocar el frente de la mascarilla. Quite primero las tiras de abajo y luego las de arriba. Paso 3. Si está en la casa, lávela de inmediato. Si anda en la calle y se la quita, dispóngala en una bolsa y lávela de inmediato al llegar a su casa. Use detergente doméstico y agua caliente, no hirviendo. Estamos enfrentando una lucha contra el COVID-19. Costa Rica unida puede lograrlo, y para lograrlo es también importante cuidar nuestra salud mental y emocional. En estos días de estar en casa, no se olvide de sus sentimientos y sus emociones. Por eso queremos darle 10 consejos para llevar mejor lo que estamos viviendo. Cuídese, así podrá apoyar y dar soporte a otros. Está en nuestras manos el cuidado de nuestra gente y de toda la comunidad. Manténgase activo, haga rutinas de ejercicio en casa, mueva los muebles y mueva su cuerpo. Busque esas cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Pintar, tejer, leer, hágalo por placer. Descubra nuevos pasatiempos, aprenda nuevas cosas, invente, póngase creativo. Hable abiertamente de sus sentimientos. Está bien sentirse triste o preocupado. El distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Siempre esté en contacto con sus seres queridos. Aproveche y llame a sus abuelos o abuelas. Dígales que les aman y conversen sus dudas. Busque siempre información de confianza. No crea todo lo que ve en televisión e internet. Busque siempre información de fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud. Si teletrabaja, establezca un horario y respeto. Busque un lugar apropiado para el momento de trabajar y cuando termine su jornada, dedique tiempo para usted y los suyos. Deje que los niños expresen sus emociones y lo que piensan sobre lo que está sucediendo.
Ayúdelos a utilizar las actividades creativas como el juego y el dibujo para hacerlo. Si usted es parte de un equipo de atención primaria, recuerde que su bienestar también es importante. Hidrátese, descanse, coma bien y manténgase en contacto con sus seres queridos. Si necesita apoyo emocional, no dude en llamar al 1322 o al 911. Juntas y juntos podremos vencer al COVID-19. Uso de mascarilla de tela. Paso 1. Lávese las manos con agua y jabón o use solución alcohólica. Paso 2. Verifique que la mascarilla esté en buen estado. Paso 3. Tome la mascarilla por las tiras y sujétela alrededor de las orejas o detrás de la cabeza. Coloque primero las tiras de arriba y luego las de abajo. Paso 4. Asegure cubrir la nariz, la boca y la barbilla. Paso 5. Evite tocarse la cara y la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos. No ande la mascarilla colgada ni se le esté quitando y poniendo. Reemplace la mascarilla si se humedece. Retiro de mascarilla. Paso 1. Lávese las manos con agua y jabón o use solución alcohólica. Paso 2. Al retirarla, hágalo desde las tiras sin tocar el frente de la mascarilla. Quite primero las tiras de abajo y luego las de arriba. Paso 3. Si está en la casa, lávela de inmediato. Si anda en la calle y se la quita, dispóngala en una bolsa y lávela de inmediato al llegar a su casa. Use detergente doméstico y agua caliente, no hirviendo. Todos y todas estamos enfrentando una lucha contra el COVID-19. Costa Rica unida puede lograrlo, y para lograrlo es también importante cuidar nuestra salud mental y emocional. En estos días de estar en casa, no se olvide de sus sentimientos y sus emociones. Por eso queremos darle 10 consejos para llevar mejor lo que estamos viviendo. Cuídese, así podrá apoyar y dar soporte a otros. Está en nuestras manos el cuidado de nuestra gente y de toda la comunidad. Manténgase activo, haga rutinas de ejercicio en casa, mueva los muebles y mueva su cuerpo. Busque esas cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Pintar, tejer, leer, hágalo por placer. Descubra nuevos pasatiempos, aprenda nuevas cosas, invente, póngase creativo. Hable abiertamente de sus sentimientos. Está bien sentirse triste o preocupado. El distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Siempre esté en contacto con sus seres queridos. Aproveche y llame a sus abuelos o abuelas. Dígales que les aman y conversen sus dudas. Busque siempre información de confianza. No crea todo lo que ve en televisión e internet. Busque siempre información de fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud. Si teletrabaja, establezca un horario y respeto. Busque un lugar apropiado para el momento de trabajar y cuando termine su jornada, dedique tiempo para usted y los suyos. Deje que los niños expresen sus emociones y lo que piensan sobre lo que está sucediendo. Ayúdelos a utilizar las actividades creativas como el juego y el dibujo para hacerlo. Si usted es parte de un equipo de atención primaria, recuerde que su bienestar también es importante. Hidrátese, descanse, coma bien y manténgase en contacto con sus seres queridos. Si necesita apoyo emocional, no dude en llamar al 1322 o al 911. Juntas y juntos podremos vencer al COVID-19. Thank you.
Muy buenas tardes a los colegas que nos acompañan de manera presencial y a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos a los jerarcas que nos acompañan esta tarde, al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, quien dará un balance sobre la reapertura de las fronteras aéreas, y al jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez, quien detallará sobre el cambio de alertas. También informamos que algunos medios han manifestado interés en una reacción del doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, al tema publicado por un medio de comunicación sobre compra de mascarillas, dado que en la programación de la semana don Román no le correspondía asistir hoy. La oficina de prensa de la institución remitirá esta tarde una reacción del jerarca a los medios. A continuación veremos el video en donde el doctor Salas, el ministro de Salud, detalla el reporte epidemiológico de este martes 4 de agosto. Se registran 435 casos nuevos en el país por COVID-19. Se alcanza la cifra de 19.837 casos confirmados hasta la fecha. El rango de edad va desde los 0 hasta los 100 años. Son 9.029 mujeres y 10.808 hombres, de los cuales 14.451 son costarricenses y 5.386 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 81 cantones. Por edad son 16.357 adultos, 1.248 personas mayores y 2.112 menores de edad. 120 se encuentran en investigación. Se registran 6.590 personas recuperadas en 79 cantones. Vale la pena agregar acá que 1.901 casos de esos recuperados son nuevos casos recuperados y se debe al trabajo de actualización que han estado ejerciendo las áreas rectoras de salud en este tema. 391 personas se encuentran hospitalizadas, 98 de ellas en cuidados intensivos. El rango de edad va desde los 24 hasta los 91 años. Para hoy se reportan 10 lamentables fallecimientos, nuestro más sentido pésame a los familiares afectados. Se trata de 7 hombres y 3 mujeres. El rango de edad va desde los 50 hasta los 87 años, provenientes de San José, de Alajuela, de Cartago y de Punta Arenas. En total se contabilizan 181 fallecimientos en Costa Rica por relacionados al COVID-19, 66 mujeres y 115 hombres. El rango de edad va desde los 23 hasta los 99 años. A continuación, cedemos el uso a la palabra al señor Sigifredo Pérez, jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, don Gustavo Segura, ministro de Turismo. A los señores presentes en el auditorio. Para esta semana, la Comisión Nacional de Emergencias, en el análisis que se ha hecho con el equipo de la sala de situación, ha establecido el mapa de alertas que está planteado para ser aplicado a partir del próximo 5 de agosto. Este mapa de alertas ha sufrido variaciones en relación a la semana anterior y hemos de manifestar que se da una disminución o se bajan las alertas naranja a alerta amarilla a partir de este 5 de agosto en los siguientes cantones. En la provincia de San José, el cantón de Mora y para el cantón de Desamparados, los distritos de San Cristóbal y de Frailes. Para la provincia de Alajuela, el cantón de Poás y el distrito de Sarapiquí, perteneciente al cantón de Alajuela. Para la provincia de Heredia, el cantón de San Rafael. Se mantienen en estado de alerta naranja en la provincia de San José, San José, Escazú, Desamparados, salvo los distritos de San Cristóbal y Frailes, Acerrí, Goicoechea, Santana, Alajuelita, Vázquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca y Curridabat. Para la provincia de Alajuela, el cantón de Alajuela, salvo el distrito de Sarapiquí y Naranjo. Para la provincia de Cartago, el cantón de La Unión. Para la provincia de Heredia, los cantones de Heredia, Barba, Santo Domingo, San Isidro, Flores y San Pablo.
Y para la provincia de Punta Arenas, los distritos de Barranca y Chacarita del Cantón Central de Punta Arenas, los distritos de Zabalito y Aguabuena del Cantón de Cotobruz, los distritos, el distrito de Pavón en el Cantón de Golfito y el Cantón de Corredores. Es importante mencionar que de acuerdo al aumento de casos que se ha dado durante la última semana, se tiene una atención especial a los cantones de Pocosí y el Cantón Central de Limón, dado que este aumento de casos ha implicado una mayor activación por parte de las instituciones del Sistema Nacional, y hacemos un llamado de atención muy particular para estos dos cantones, tanto el Cantón Central de Limón como el Cantón de Pocosí, dado que si la tendencia de aumento de casos se mantiene, debería o tendríamos que considerarlo para elevarlo posiblemente a un estado de alerta naranja posteriormente. Respecto a la actualización de la alerta temprana por síntomas de virus respiratorios, al día de hoy tenemos 71 distritos en alerta temprana por presencia de estos síntomas. De los que se anunciaron la semana anterior, se mantienen 32 distritos en esta condición de alerta temprana, y esta semana se han sumado 39 distritos con riesgo a subir la alerta naranja por virus respiratorios. La buena noticia de esto es que 19 de los distritos que estaban la semana anterior salen de esta alerta temprana. Es importante mencionar además de que en el marco del abordaje de diferentes tipos de amenazas o multiamenazas en el país, no solo por la atención de la emergencia por el COVID-19, sino además por el inicio activo que ha tenido el periodo lluvioso, una temporada ciclónica, de acuerdo a lo que ha establecido el mismo Instituto Meteorológico Nacional, bastante activa. Hemos desarrollado un plan de acción con los 90 comités municipales de emergencia a nivel nacional, 82 cantones y 8 intendencias municipales, para tratar de reforzar el trabajo en los territorios, para tratar de reforzar el trabajo de los comités municipales de emergencia en algunas líneas de acción muy concretas. Una, en el apoyo que desde la mesa de trabajo de los comités municipales de emergencia se dará a las áreas rectoras del Ministerio de Salud para mantener o recuperar la trazabilidad de los casos en los diferentes cantones. El abordaje de atención primaria hacia las familias que bajo una alerta sanitaria se encuentran en aislamiento o en cuarentena, para el tema de seguridad alimentaria y además para el apoyo que a través del Instituto Mixto de Ayuda Social, mediante un protocolo establecido por el IMAS, se va a atender esta población. Y vamos a tratar de desarrollar una estrategia de información y de comunicación hacia las comunidades. Hemos desarrollado una alianza estratégica con las asociaciones de desarrollo a través de DINADECO, y pretendemos que los comités municipales de emergencia podamos, o a través de los comités municipales de emergencia, podamos bajar a las comunidades, llevar el mensaje a las comunidades, tratar de reforzar el principio de responsabilidad individual que nos toca a cada uno de los costarricenses en el marco de la atención, no solo de la emergencia de COVID-19, sino la interacción que podríamos tener con un ciclón tropical que podría provocarnos problemas de inundaciones en diferentes sectores, y que nos permita mejorar los canales de interacción y de comunicación con las comunidades para una atención más eficiente y más efectiva de los dos escenarios que, a partir de la interacción con periodo lluvioso, podríamos tener en cualquier momento. Cedemos el uso de la palabra al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura. Muy buenas tardes a todas las personas que nos brindan su atención esta tarde. Señor Sigifredo Pérez, jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, buenas tardes. Como hemos informado en distintos medios, Costa Rica, a partir del 1 de agosto, permite el retorno de vuelos internacionales a través de un mecanismo gradual de apertura, y fue nuestro compromiso muy formal
trabajar en conjunto para lograrlo. Y lograrlo significa hacer esta apertura con la implementación absoluta de todos los protocolos locales e internacionales adecuados. Este día quiero reportar con mucho regocijo que ayer ingresó el primer vuelo comercial a Costa Rica, después de 4 meses y medio de que entramos en esta situación de emergencia nacional. Sin duda una muy buena noticia que nos debe llenar de esperanza. Como habíamos anunciado, la apertura de vuelos sin duda es un proceso, si se quiere, tímido, es un proceso muy gradual, pero eso nos permite ir probando los protocolos. En lo particular, para la industria turística costarricense, era muy importante que este primer vuelo, en época de pandemia, saliera muy bien. Y pues el vuelo operó con mucho éxito. Sin duda, se necesitaba del concurso de muchas instituciones, la Dirección General de Aviación Civil, el Ministerio de Salud, el operador del aeropuerto, AERIS, el Ministerio de Seguridad, en su dependencia de la Dirección General de Migración y Extranjería, y también nosotros desde el Instituto Costarricense de Turismo. Quiero reportar que en ese vuelo venían 214 personas, de estas personas no costarricenses fueron 142, incluyendo la tripulación de la aerolínea. Siendo que era un primer vuelo después de tantas semanas y tantos meses de estar cerradas nuestras fronteras internacionales, teníamos que prepararnos para posibles eventualidades. Así es que estuvimos en comunicación muy cercana con la aerolínea durante todo el fin de semana y estuvimos preparados para que en el caso de este, que era el primer vuelo, si existía la posibilidad de que alguien abordase el vuelo sin una prueba PCR negativa, como es el requisito, pues estuviéramos preparados para realizarla en el aeropuerto Santa María a la llegada del vuelo antes de que las personas pudieran hacer su proceso migratorio. Quiero reportar que fueron 8 personas las que tuvieron la necesidad de practicarse la prueba PCR en el aeropuerto anoche. Esas personas recibieron una orden sanitaria de 24 horas y quiero reportar con mucha alegría también, con mucho regocijo, que a esta hora ya sabemos que todas esas pruebas dieron resultado negativo, a Dios gracias. Esas pruebas fueron costeadas por la Cámara Costarricense de la Salud, a quien agradezco su aporte. Yo quiero insistir que el trayecto de un turista es de los más seguros que hay en el mundo, dado que pasa por controles en al menos 2 aeropuertos, y si se trataba de un vuelo de conexión, más aeropuertos internacionales, y controles en la aerolínea. Y en el caso del Juan Santa María, ayer yo personalmente constaté que el cumplimiento de protocolos fue muy estricto, fue un trayecto ya en tierra muy sólido en cuanto a la aplicación de protocolos. Y pues sabemos también que para evitar, a pesar de todos esos controles, cualquier circunstancia posterior, uno de los requisitos que tiene Costa Rica es que el turista ingrese a Costa Rica con un seguro que le garantice al país que en caso de que la persona resulte contagiada durante su estadía, el país sabe que ese turista tiene el respaldo suficiente para costear eventuales gastos médicos relacionados con su atención o eventuales gastos de extensión de hospedaje por una posible cuarentena. Quiero reportar que es de mi conocimiento que en estos momentos ante la Superintendencia General de Seguros hay presentadas alternativas adicionales a la alternativa que actualmente es la que está registrada ante su JESE. Y eso sin duda, en un contexto de un mercado de seguros competitivo como el que opera Costa Rica, debería redundar en precios más competitivos para el consumidor. Además, quiero reportar que también interinstitucionalmente estamos en estos momentos trabajando diligentemente para preparar un lineamiento que nos permita aceptar seguros internacionales, sin duda que sean sólidos, y que garanticen la cobertura que Costa Rica necesita para proteger la salud de los costarricenses y las finanzas del sistema nuestro de salud. Me refiero a seguros que cubran enfermedad COVID,
con un monto adecuado según las necesidades de la vida real para una eventual hospitalización. Entonces estamos trabajando para que también muy pronto, validando nosotros un seguro adecuado internacional y sólido, también un turista pueda viajar protegido por coberturas de seguros internacionales. Y termino diciendo que para el sector turismo, que sabemos que es un dinamizador de toda la economía costarricense, estos primeros vuelos deben significar, entre otras cosas, fundamentalmente tres. Primero, una luz de esperanza para el futuro. Eso es un primer paso que se ha dado en cuanto a la apertura internacional del turismo en Costa Rica de nuevo. Segundo, pues realmente escenas muy emotivas que vivimos ayer y que se deben transmitir en esa esperanza, reunificación de familias, turistas que escogen a Costa Rica en un contexto tan complicado como el que vive el mundo actualmente, escogen Costa Rica para su visita, a pesar de la estructura de costos, que entiendo que en este momento no es la idónea, pero realmente eso nos debe llenar de mucha alegría. Y tercero, y cada vez que pueda lo voy a recordar, también es un llamado a todo el sector, todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, de todos los subsectores, por favor, garanticemos que estamos aplicando los protocolos de prevención ya aprobados de una manera exhaustiva. Todas estas cosas que Costa Rica hoy puede presentar al mundo como pasos hacia adelante en reapertura, hay que cuidarlas, y la forma de cuidarlas es a través de la adopción muy estricta de los protocolos de prevención. Muchas gracias y buenas tardes. Vamos a iniciar el periodo de consultas con la participación del colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Por favor, don Edgar, indica a quién estaría dirigidas sus consultas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes, don Sigur. Mi primera consulta para usted, señor Pérez. En razón de la segunda fase de cierre que va a tener el mes de agosto, hay consultas de lectores en el sentido de si durante esas dos semanas y particularmente entre el 12 y el 17 de agosto, personas que tengan reservas habitacionales, vacacionales en este periodo para compartir familiarmente, si van a tener dificultad en cuanto a la restricción vehicular que va a operar por ser fase cerrada. Esa sería la consulta que están haciendo en este momento los lectores al respecto. Y don Gustavo, para usted, las consultas en cuanto a esta reactivación aérea que empezó ayer, ¿cuál es el estimado supuesto para de aquí a unos 6 meses de recuperación de flujo de turismo por parte del país que ustedes están visualizando dentro de esa tímida reapertura que usted acaba de denunciar? En cuanto a esta póliza, hay pues observaciones y críticas de incluso de organismos internacionales de que está generando desaliento entre potenciales turistas, está desanimando la venida de turistas al país. ¿Hasta dónde se van a mantener con esos costos que se consideran adicionalmente elevados solo al tiquete y al hospedaje en el país? ¿Cuál es la respuesta por parte de ustedes en ese sentido, señor ministro? Iniciamos con el jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez. Muchas gracias por su consulta, don Edgar. Precisamente en la fase de cierre para la próxima semana, desde la perspectiva de incentivar un poco el turismo local, se estableció de que las personas que tengan una reserva de hotel y que puedan certificar que tienen una reserva de hotel y que hay un movimiento de punto a punto desde mi casa de habitación hasta el hotel donde yo tengo reserva, esa reserva de hotel exonera a esta familia desde la perspectiva de la restricción vehicular para poder circular desde el punto de salida, desde su casa, desde donde sea, hasta el lugar donde tiene la reserva de hotel. Continuamos con el ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura. Gracias, don Edgar, por sus consultas. En la primera pregunta tengo que ser absolutamente honesto, don Edgar. En estos momentos,
proyecciones a 6 meses es complicadísimo hacerlas, ¿verdad? Porque el proceso de apertura de nuevas rutas internacionales es un proceso constante y que incluye factores que en ocasiones se salen de nuestras manos. Lo que yo sí podría decir es que en la medida que observemos un grado de estabilización de la curva de contagios, tanto en Costa Rica como en las ciudades principales originadoras de turistas a Costa Rica, nosotros vamos a poder ir dando estos pasos de forma gradual en nuevas aperturas. Y sin duda que eso tiene que incluir rutas desde otros países. Mucha gente me ha dicho, me ha preguntado que cuándo vamos a estar listos, por ejemplo, para abrir desde Estados Unidos. Eso es un análisis constante, permanente. Si estuviera en las manos de una decisión de lo que todos quisiéramos, por supuesto que ya hubiésemos abierto muchas más rutas, porque es lo que más reactivaría al turismo internacional. Pero esto hay que hacerlo analíticamente, con mucho cuidado, con mucha gradualidad. Desde esa perspectiva, yo reitero lo que he dicho en otros foros, es muy importante para el sector turismo el mensaje al turista nacional, que pueda viajar, que lo haga con responsabilidad, porque también le va a apoyar a cientos de miles de empresas. En cuanto a las pólizas, no cabe duda, don Edgar, yo creo que sí ha sido un tema interesante, muy discutido públicamente. Yo estoy consciente de que la apertura en sus primeros días se da ante muy pocas alternativas de seguros, pero la buena noticia, don Edgar, es que ya en los próximos días hay nuevos productos de seguros siendo registrados ante su SUGESE, y ahí hay una dinámica económica que se da, ¿verdad? Ante más competencia también hay una incidencia sobre los precios del consumidor. Pero además, este análisis cuidadoso que estamos haciendo para que Costa Rica permita el ingreso de turistas muy bien protegidos por pólizas internacionales que sean sólidas, también va a ir corrigiendo esa situación. Yo diría que es un asunto de días. Como todo lo que pasa ahora en tiempos de pandemia, es muy difícil dar una fecha absolutamente exacta, pero es un asunto de días para que la situación se vaya corrigiendo, don Edgar. Don Gustavo, una consulta adicional. Siendo Estados Unidos el principal emisor de turistas hacia el país, 1.3 millones al año anterior, esta mañana trascendió una instancia por parte de una organización comercial costarricense americana en cuanto a la necesidad de plantear la reapertura de rutas con Estados Unidos. ¿Cuán viable ve usted eso? ¿Cuán cercano lo ve? ¿Cuáles son las conversaciones que están sosteniendo en ese sentido? ¿Y de cuáles serían las primeras rutas que podrían esperar que se reanudarían desde Estados Unidos? Gracias. Sí, es una pregunta súper importante. Y yo entiendo esa preocupación porque, sin duda, Estados Unidos es el mercado más cercano, digamos, en términos de poder adquisitivo y que tradicionalmente más ha visitado Costa Rica. Eso no quita que el mercado europeo sea sumamente importante para nosotros también, pero en particular, dado que en estos momentos no están abiertas las fronteras internacionales para vuelos que vienen de Estados Unidos, sí hay una conciencia muy importante, por supuesto de las autoridades de turismo, pero también del Ministerio de Salud, de un análisis constante de cuál es el momento adecuado y la forma adecuada. Esto pasa por analizar cuál es la situación que están viviendo algunas ciudades concretas de los Estados Unidos, de donde podrían empezar a provenir vuelos hacia Costa Rica. Si usted me pregunta cuándo, una vez más, yo sería muy irresponsable en dar una fecha acá, porque son decisiones muy complejas, pero sí le puedo decir que a todos nos interesa que sea lo antes posible, pero ese antes posible tiene que reunir condiciones mínimas de seguridad. Y eso pasa también por los requisitos que hemos acordado que Costa Rica tiene que solicitar para garantizarse que se trata de trayectos seguros para el turista y para los costarricenses. Muchas gracias. ¿Cuál es el mensaje final de parte de usted para ese sector microempresarial a lo largo de las costas del Pacífico y del Caribe que están esperando una reactivación más activa, más fuerte, más firme y que apenas ven este tímido proceso de reapertura de vuelos y con una fase de cierre a mitad de agosto hacia adelante? ¿Cuál es su mensaje en ese sentido, Gustavo? Claro, claro. El mensaje que quiero darles es que en estos momentos no hay una sola decisión individual que resulte en una solución para todos, ¿verdad? Esa es la complejidad de los tiempos que vivimos.
Pero cuando uno analiza el conjunto de decisiones que hemos podido ir tomando, todas van dando pasos hacia adelante en términos de reactivación. Por ejemplo, don Edgar, el hecho de que ya tengamos un número futuro de fines de semana un poquito más largos, con feriados que pasaron de entre semana a lunes, eso ayuda. El programa de Vamos a Turistear, donde al turista nacional se le financia a condiciones muy blandas su consumo en empresas turísticas, eso ayuda. El incremento del horario de disfrute de las playas, eso ayuda. El hecho de que ya puedan operar bajo condiciones estrictas de aplicación de protocolos las empresas de turismo al aire libre, aventura, actividades, por supuesto que eso ayuda no solo a las costeras, sino también a destinos turísticos no costeros, cuyas principales actividades son justamente actividades de turismo al aire libre. Entonces, todo eso ayuda. Y además, cada vez que veamos un vuelo nuevo venir, el mensaje que usted me pide que le dé, y se lo agradezco mucho, es cada vuelo que veamos aterrizar en Costa Rica significa el sustento para unas cuantas familias. Y entre más vuelos podamos ir atrayendo de forma gradual y segura, más sustento para más familias tendremos. Yo soy muy consciente de que estamos viviendo una situación muy dura en el sector. Muchísimas familias no están pudiendo llevar el sustento y esa es nuestra preocupación y nuestra energía diaria, don Edgar. Gracias. A continuación realizaremos las consultas que recibimos vía remota por parte de los medios regionales. Consulta el Metrópoli CR e Infórmate Cañas para el ministro de Turismo. Durante estas 24 horas en espera de los resultados de las pruebas a las personas que se las tengan que hacer en el país al ingresar, ¿a dónde estarán hospedados? Y en dado caso que alguno diera positivo, ¿qué pasaría con el resto de pasajeros del vuelo? Muy bien, gracias por la pregunta. En este momento ya sabemos que de las 8 pruebas que fue necesario realizar ya en suelo costarricense, todas resultaron negativas. Entonces ya esas personas, bajo los lineamientos del Ministerio de Salud, ya no están guardando orden sanitaria, pero sí estábamos con un control muy estricto de dónde estaban esas personas hospedadas. Algunas estaban en establecimientos hoteleros, otras en residencias de habitación privada. Así es que la buena noticia es que todos esos protocolos que se aplican desde la salida de sus ciudades de origen hasta Costa Rica, pues en el caso de ese primer vuelo tan significativo, resultaron un éxito. Esperanza TV consulta al señor Gifredo Pérez, jefe de operaciones de la CNE. Consulta, ¿cuál es el estatus de los albergues de habitantes de calle? ¿En otras municipalidades han abierto albergues de este tipo? Muchas gracias por la pregunta. Con respecto al tema del abordaje de habitantes de calle, se desarrolló un proyecto bastante bueno con el Comité Municipal de Emergencias de San José y la Municipalidad de San José, en donde se hizo un abordaje con la municipalidad para el manejo de habitantes de calle, con 3 espacios físicos, uno para personas habitantes de calle en términos generales, otro para el manejo de adultos mayores y otro para el manejo de personas con riesgo alto. Pero además se trabajó con diversas instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para escribir y publicar un protocolo para la atención de gente de calle, en donde están establecidas algunas consideraciones generales y además la competencia de la municipalidad como gobierno local en el abordaje de la atención de personas de calle en sus cantones, con el apoyo, por supuesto, a nivel local del Comité Municipal o de los Comités Municipales de Emergencia, de las instituciones del Sistema Nacional, así como de la Comisión Nacional de Emergencias. Hemos tenido algunas otras experiencias en el Cantón de Turrialba, por ejemplo, donde se está trabajando el proyecto. En el Cantón de Punta Arenas, donde se dieron algunas iniciativas para el abordaje y la atención de personas de calle, pero la implementación de este protocolo todavía no se ha dado en todas las municipalidades o todos los gobiernos locales, tomando en consideración que las cabeceras de provincia son las que normalmente presentan o tienen la mayor población de gente de calle. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, y al jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.